Hola chicos, ¿cómo están? El video de hoy sé que les va a ser muy, muy, muy útil tanto para los que están dentro de Australia como para los que están afuera de Australia, porque les voy a hablar sobre las profesiones que están ahorita en auge, las que están como sobreviviendo y que están generando empleo en estos momentos de pandemia. Y aunque en este momento estamos en lockdown en la mayoría de Australia, Sydney no mejora, Melbourne ha estado en lockdown. Va y mejora, vuelve en lockdown y bueno, ya muchos de ustedes sabrán que la situación ahorita no está en su mejor momento, por ende las fronteras siguen cerradas, por ende muchas personas aún no pueden entrar. Sin embargo, ustedes los que están afuera deberían tener en cuenta este video para así ver cuáles son las profesiones que el gobierno está buscando, cuáles están ahorita generando empleo y cuáles son las que van a empezar otra vez a regresar, lo que ellos llaman como rebounding professions. También quiero aclarar algo y es que aunque acá estamos en lockdown, somos muy afortunados porque el gobierno nos está brindando ayuda a todos, tanto a los que son ciudadanos australianos residentes permanentes como a los que son residentes temporales, pues porque mucha gente ahorita no puede trabajar por el lockdown, como es mi caso. Yo soy entrenadora personal y mis horas también se redujeron muchísimo. Sigo trabajando online, pero no de la misma manera y con lo que estoy ganando pues no puedo sobrevivir, por decirlo así. Entonces el gobierno también está ayudando a las personas que aunque no perdieron su trabajo, tienen una reducción pues significante para poder llevar su vida normal y por ende están brindando estas ayudas. Bueno, dejando eso en claro, entonces ahora sí voy a empezar a decir que estos datos que voy a brindarles a ustedes los saco de la página oficial del gobierno. Toda esta información la bajaré obviamente en la cajita de descripción, todos los links de este video para que ustedes vayan y revisen con calma todo lo que les voy a explicar acá. Bueno, ¿cómo fue que el gobierno sacó estos datos? Ellos se basaron en tres etapas principalmente. La primera es la etapa prepandemia, es decir, antes de que toda la pandemia empezara. Ellos cogieron las ocupaciones como más principales. Ellos se basaron en 358 profesiones, ocupaciones, y ellos las proyectaron a los siguientes 4 años. Y de ahí ellos estaban viendo cómo es que estas profesiones estaban creciendo, cuáles eran las que iban a crecer más, cuáles iban a crecer menos. La segunda etapa en la que ellos se basaron fue en la pandemia como tal, ya cuando estábamos viviendo en tiempos de COVID, cogieron el mes de febrero hasta el mes de agosto del 2020. Estudiaron las mismas profesiones, solo que en esta ellos se basaron ya cuáles fueron afectadas directamente, cuántas personas empezaron a perder su empleo o a reducir las horas de empleo y de lo contrario, cuáles fueron las que empezaron a generar mayor empleo, cuáles se mantuvieron a flote. Esto ellos se basaron pues obviamente en el número de personas empleadas como tal, número de personas desempleadas, pero también se basaron en un departamento que ellos tienen que se llama ABS Labour Force Survey Australia. Esta información, esta survey, estas encuestas, ellos las hacen mensualmente. Voy a dejar también el link en la descripción en caso que ustedes quieran ver a detalle cómo ellos recolectan la información, cada cuánto la hacen y demás información. Ahora, la siguiente etapa es cómo nos estamos recuperando del COVID. Ya sé, en este momento estamos en lockdown y como ellos se basaron fue en agosto, a finales de año, del año pasado, del 2020. En ese momento, Australia estaba muchísimo mejor comparado a otros países del mundo. Acá la economía se estaba moviendo, digamos que bien, obviamente, dependiendo de los estados, en los estados que fueron más afectados que otros, pero en general estaba sobreviviendo y estaba llevando una buena economía antes de que otra vez el Delta nos afectara y nos jodiera a todos. Pero el caso es que por eso digo que esto va a ser cíclico, porque en ese momento cuando la economía se estaba recuperando, pues ellos cogieron estas profesiones que vieron que estaban reintegrándose al mercado
Y esto pues va a pasar nuevamente en unos meses cuando ya las cosas empiecen a mejorar. La idea es que estas profesiones muy probablemente vuelvan a reincorporarse y a brindar otra vez oportunidades de empleo a las personas. Por eso es importante estudiar esta información para estar un pie adelante y ver cómo se puede tomar de ventaja en esta situación. Ahora voy a mencionar algo que probablemente sea como muy obvio, pero pues lo quiero mencionar simplemente porque el gobierno lo estudió y lo menciona en este estudio que ellos hicieron, y es que se dan cuenta que las personas que tienen más estudio, es decir, no solo lo que es el bachillerato, como lo dicen, o la secundaria que dicen en otros países, sino que ya moverse a un área como más profesional, como lo que son los técnicos, que acá llaman certificado 3, 4, diploma, y mucho mejor obviamente si tienes un degree o un master o un PhD, etc. Por lo que ellos quieren empezar a brindar información, o no solo información, sino entrenamiento y educación a las personas que más lo necesitan, y en especial a los jóvenes, a los muy, muy, muy jóvenes, porque se dan cuenta que ellos son unos de los más afectados, los que recién se graduaron del colegio. Entonces, están dando oportunidad a los chicos que son de 17 a 24 años de edad, que están afectados por la pandemia, que no están ahorita trabajando. Así que si tú eres joven y puedes acceder a alguna de estas oportunidades que el gobierno está dando, mira la cajita de información de este video e infórmate un poco más. Obviamente, ten en cuenta que no va a ser súper sencillo que de pronto consigas esta ayuda que el gobierno hace, porque se sabe que muchas veces ponen muchos más pasos, hay letra pequeña, pero el caso es que están brindando esta información y esta ayuda, así que ve y revisa a ver si de pronto tú puedes aplicar alguna de estas ayudas. Yo pues ya soy mayor de este rango de edad, por lo que no podría aplicar a ninguno de esos estudios. Y también ten en cuenta que obviamente las oportunidades y estudios que ellos están brindando y el entrenamiento que ellos están brindando no es para todas las profesiones habidas y por haber, sino unas muy específicas que el gobierno está ahorita buscando. Ahora sí, para ya haberlos puestos en contexto, ya podemos entrar como un poquito más a fondo. El gobierno se dio cuenta de que hay 6 industrias en especial que son las que están saliendo como a flote, lo que ellos llaman como resilient occupations. Entonces, la primera industria que sobresale es la de healthcare and social assistant industry. La segunda es education and training. La tercera es construction. La cuarta es mining. La quinta es transport, postal and warehousing. Y por último, administrative and support services. Entonces, como les decía, estas 6 industrias que el gobierno ve y sobresale acá, las basa y las toma con respecto al periodo de tiempo en el que se ha visto más afectada pues acá Australia, que fue entre el mes de febrero y agosto del 2020. De ahí, como les explicaba, ellos cogieron las profesiones que han generado más empleo, que se han mantenido, y pues en estas están las siguientes profesiones ya más a detalle. Les voy a dejar acá un screenshot. Ellos ponen ya, ahora sí más específico, 20 profesiones que salen de estas industrias que les acabo de decir. Como pueden ver, pues están los enfermeros, doctores, pues que vienen de la primera industria, que es la de health and care. Muchas personas que pues cuidan también adultos mayores, niños. También está toda la parte de delivery, como decían, en la industria de transport, en warehousing, todas las personas que trabajan en almacenes, en empaquetando cosas, distribuyendo cosas. Entonces, de aquí, como pueden ver, las profesiones ya más exactas vienen de esas industrias que el gobierno mencionaba. Ya el último grupo que ellos estudiaron es el que les mencionaba, que son las rebounding occupations, es decir, las profesiones que están como regresando a incorporarse en el mercado laboral. Ya sé que muchas de estas profesiones que he mencionado, que son las que están a flote y las que están regresando, pueden ser muy obvias, para, en especial para los que están acá en Australia, porque están viendo de primera mano cómo se está moviendo la economía. Pero para los que están de afuera, tal vez no es tan obvia, y pues vale la pena que si el gobierno se tomó
el tiempo de estudiar todo esto y de brindar esta información, pues leerlo un poquito más a fondo y tomar ventaja de esto. El caso, entonces, acá les voy a dejar las ocupaciones que están como regresando al mercado. Ya sé que estas fueron, como mencioné anteriormente, en agosto del año pasado y ahorita estamos en lockdown, pero ten en cuenta, como les digo, que esto es cíclico y ahorita esperemos que, Dios quiera, esto no se demore mucho y en unos meses volvamos a poder regresar a trabajar, pues estas profesiones son muy probablemente las que vuelvan a regresar, a rebounding, al mercado. Entonces, entre estas está, como pueden ver, especialmente lo que es servicio al cliente, lo que tiene más contacto, como face to face, con más personas. Entonces aquí pueden ver que están todos los que son los waiters, bartenders, sales assistants. Como pueden ver, y lo vuelvo y digo, trabajo más de personas, más de contacto y de servicio al cliente. Entonces, pues tengan en cuenta toda esta información que les estoy brindando para ver cómo les puede a ustedes servir, cómo pueden sacar provecho de esta situación. Como las puertas ahorita están cerradas, pues no se desanimen, más bien traten de ver cómo esto les puede ayudar para cuando lleguen acá, ver qué profesiones son las que está el gobierno buscando, pues para ustedes poder tomar ventaja de esto. Tengan ahorita la oportunidad de en este tiempo estudiar el inglés, prepárense, entre mejor inglés tengan, pues más oportunidades también van a tener para poder adquirir alguno de estos empleos. Lo otro es ahorren dinero también, ya. Se sabe que aunque acá se gane buen dinero, mientras uno se organiza, uno tiene que trabajar mucho, mucho por ello. Entonces, entre más colchoncito de dinero se traigan ahí con ustedes, entonces mejor va a ser para ustedes, para evitarse un poquito de dolor de cabeza, que ya sé que en muchas cosas es difícil, así como ya me traigo toda la plata del mundo, pues no, pero en lo posible traten de hacerlo. Bueno, chicos, y ya por último quiero recomendarles a Visa Australia. Ellos son una agencia que están acá en Canberra, Australia, pero también tienen una agencia en México. Si ustedes quieren hacer su proceso con ellos, no lo piensen más de dos veces. Ellos tienen una ventaja grandísima y es que trabajan con abogados migratorios. Entonces, apenas ustedes revisen toda la información que les voy a dejar en la cajita de descripción de este video, pueden ver que todo está súper organizado. Pueden ver lo transparentes que son, porque acá en Australia, ustedes saben porque les he dicho un montón de veces, que acá el gobierno es súper organizado. Entonces pueden ver que donde está el perfil de todas las personas que trabajan con ellos, todos sus abogados, pues está linkeado directamente con la página que tiene el gobierno de abogados, para que ustedes puedan ver lo legítimo y organizado y serios que son. Pueden usar mi código NAT50, donde van a recibir $50 de descuento en la consulta que ustedes hagan con ellos. Si no están en México, si no están en Canberra, no se preocupen, porque obviamente todo este proceso lo pueden hacer online. Pueden agendar una cita en video call o por llamada y con mucho gusto ellos les van a brindar toda la información necesaria para el proceso, tanto los que están afuera cuando quieren venir acá, que no saben exactamente cómo hacer, en especial en casos tan específicos que ustedes a veces tienen, o para los que están ya acá en Australia y quieren quedarse y no saben cómo extender su visa, no saben cómo hacer para quedarse más tiempo acá en Australia. Entonces les recomiendo esta agencia, revisen toda la información. Ellos tienen muchas redes sociales donde ustedes pueden ver todos los reviews de las personas que han trabajado con ellos. Muy recomendados. Y bueno, chicos, espero que este video, como siempre, les haya sido útil. Por favor, compártanlo, denle like, suscríbanse y nos vemos en un siguiente video. See ya.